Bé, bona tarda, benvinguts i benvingudes a la Biblioteca Jaume Fuster. Avui tenim el plaer de presentar-vos al Jordi Soler, a la Marta Rebón i al Jordi Nopca, que conversaran amb nosaltres sobre la perplexitat. Aquesta activitat s'emmarca dins de la segona edició del cicle El pecat de llegir, organitzat per Aliança Editorial. Buenas tardes. Quería insistir en la idea de que este ciclo, ¿no?, es un ciclo formado por seis sesiones, ¿no? Esta primera es la sesión dedicada a la perplejidad. Bueno, ya habéis visto que soy un maestro en dejar perplejos a los asistentes a los actos, ¿no? Pero bueno, este ciclo continuará con la soledad, la nostalgia, el amor, el goce y finalmente Marcel Proust, que es un autor que contiene todos los conceptos enunciados anteriormente, ¿no? O sea, nos deja perplejos, nos deja nostálgicos, nos invita a veces al amor, al goce y a la soledad de esa escritura compulsiva y perfeccionista, ¿no? Bueno, es verdad que hoy es un día ideal para hablar de perplejidad, diría desdichadamente ideal por todo lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y por la sensación de expectación ante lo que puede ocurrir dentro de unas horas, dentro de unos días. Pero bueno, creo que es un buen momento para intentar conectar esta ansiedad, sorpresa, cuestionamiento, indignación con un presente incierto, difícil. Y lo vamos a hacer, creo, a través de unas obras que se nos van a llevar hasta el siglo II y luego hasta el XX, ¿no? Cosa que creo que es un arco temporal bastante generoso, ¿no? O sea, vais a salir de esta sesión con 20 siglos de lecturas resumidas en 4 textos. Y bueno, y antes de presentar a los autores, Marta Rebón, Jordi Soler, les quería agradecer su presencia. Yo estoy aquí simplemente como alma socrática para intentar alumbrar vuestras verdades, lo que tenéis que contar sobre la perplejidad, así que voy a intentar dinamizar lo mejor posible esta sesión. Y para introducir el tema, digamos, lo único que quería situar era la raíz de la palabra perplejidad, que no sé si alguno de los dos tenía pensado hacerlo, pero bueno, es una palabra de raíz latina, ¿no? Deriva de perplexitas. Perplexitas, a su vez, se nos lleva hasta perplectere, y perplectere es una palabra compuesta, ¿no?, formada por un prefijo, este per, que indica intensidad, y plectere, que significa enredar y dar muchas vueltas, ¿no? O sea, que vamos a dar vueltas sobre un concepto embrollado, pero a su vez, digamos, un concepto que se aborda de forma intensa, ¿no? Es decir, desde la emoción y la reflexión, pero siempre con esta intensidad. Bueno, los protagonistas de esta velada son Marta Rebón y Jordi Soler. Los voy a presentar brevísimamente porque seguramente ya los conocéis, pero por si acaso voy a deciros que Marta es escritora, traductora, crítica literaria. Yo quedé totalmente fascinado por uno de sus libros, En la ciudad líquida, publicado en el 2017 en Caballo de Troya, que es un libro que a su vez conecta con su gran pasión, que es la cultura rusa, ¿no? Así que también es muy indicado que hoy Marta esté aquí con nosotros, porque Marta ha traducido al castellano y al catalán autores como Vasily Grossman, Dostoyevsky, Boris Pasternak, Bulgakov, Svetlana Alexievich, bueno, Lyudmila Ulitskaya, etcétera, etcétera, ¿no? Son una gran cantidad de autores. Y en este ensayo, en la ciudad líquida, daba cuenta un poco de cómo había llegado a esta cultura y cómo, de alguna forma, la había ido personalizando, ¿no?, llevando a su terreno. Y Jordi Soler, nacido en Veracruz en el año 1963, si no me equivoco, es autor de novelas, ensayos,
también de poemas, pero esta parte de su obra es la que no conozco, así que me voy a centrar en su vertiente narrativa. Nos conocimos gracias a Antonin Artaud en el año 2012-2013 con una novela que se llama Diles que son cadáveres, y a partir de entonces pues le he ido siguiendo. Tengo que deciros, digamos, que Jordi Soler es capaz de mostrarnos personajes tan dispares como predicadores, ¿no?, como pasaba en Restos humanos, poetas malditos como Antonin Artaud, o incluso el último descendiente de la dinastía imperial de Moctezuma, que vivió en Cataluña, ¿no?, y que era protagonista de la novela Ese príncipe que fui. Bueno, pues tenemos a los dos autores perplejos que nos van a comentar sus dos lecturas. No he querido introducirlas aún, quizá sea mejor que sean ellos dos quienes empiecen a comentarlas, ¿no? Creo que va a empezar primero Marta y luego Jordi. Hola, buenas tardes, buena tarde, gracias por estar aquí. Bueno, antes que nada, yo quería hacer un poco una referencia, ¿no?, a lo que ha pasado hoy, que nos hemos levantado con la noticia de que Putin pues ha dado la orden, ¿no?, de invadir Ucrania, y bueno, viniendo para aquí estaba siguiendo las noticias y lo último que veía es que había como una especie de tira y afloja por quién se hacía con la central nuclear de Chernóbil. Claro, esto para yo que venía hoy en misión, vamos a decir, rusófila, ¿no?, de extender mi amor por la cultura rusa, pues se me hace un tanto difícil. Quizás voy a hablar seguro desde la perplejidad, espero no estar dispersa, porque eso sería no sería bueno. Pero bueno, yo he escogido dos libros para hablar de la perplejidad, que hoy son muy oportunos, sobre todo el primero, que es El jugador de Dostoyevsky. Claro, tenemos tan poquito tiempo para hablar que yo creo que detenernos en la trama no va a ser interesante. Lo mejor que podemos hacer es, yo creo, decir de qué nos hablan estos libros ahora, ¿no? Por ejemplo, de Dostoyevsky, el año pasado se cumplió el bicentenario de su nacimiento y ha sido una oportunidad muy buena para volver a leerlo. Y bueno, pero de las obras que quizás se habló menos el año pasado, una de las que menos es El jugador de Dostoyevsky. Se suele asociar el nombre de Dostoyevsky a sus cinco grandes novelas, hay gente que los llama los cinco elefantes, ¿no? Entre ellas pues Los Karamazov, Los demonios, bla, bla, bla. Esta novela, curiosamente, hoy tiene mucho que decirnos, porque es la única novela internacional de Dostoyevsky. El autor sitúa la trama en una ciudad balnearia, balneario inventada de nombre Ruletemburgo, y allí va a juntar a varios personajes. A nosotros la historia nos llega a través de Alexei, de los ojos de Alexei, que es como un intruso, ¿no? Digamos que está empotrado en una familia rusa de un general y él cumple las veces de tutor. Y bueno, están mezclados con personas de otras nacionalidades, un inglés, un francés. Y decía que era oportuno para hablar del tema de hoy porque no sé si saben que Dostoyevsky era un eslavófilo convencido, que dedicó escribió mucho y reflexionó mucho sobre las carencias del mundo occidental, ¿no?, de Europa, ¿no? Y antes de escribir este libro, que se basa en un par de viajes que Dostoyevsky hizo en solitario, bueno, el primero en solitario, el segundo lo fue para seguir a su amante, Polina Suslova, decía, no me quiero perder, que escribió un ensayo antes de este libro, que es Notas de invierno sobre impresiones de verano, y aquí este texto estaba pensado para publicarse en entregas como crónicas de viaje. Por eso decía que esta es su única novela internacional, el otro texto europeo no es novela, y hay una anécdota allí
que Dostoyevsky va a ver el nuevo puente de Colonia, ¿no? Y cuando quiere ir a pasar, hay allí alguien en la entrada o cobrando entrada para pasarlo, y él de repente se siente despreciado, aunque aquel alemán no hubiera hecho nada, por el mero hecho de ser ruso. Y claro, esto liga mucho con el momento presente, ¿no? Ese sempiterno complejo de inferioridad del ruso con respecto al europeo, ¿no? Es una especie de amor-odio, ¿no? Ahora recordaba estos días al escritor ucraniano Yuri Andrukhovich, que decía, él es un escritor ucraniófono, quiero decir que escribe en ucraniano, porque igual no mucha gente sabe que hay muchos escritores ucranianos que escriben en ruso, como el caso de Andrei Kurkov, etcétera, etcétera. Pero bueno, él dice, Andrukhovich, que Europa está enamorada de Rusia, Ucrania está enamorada de Europa y Rusia odia a Ucrania y a Europa, ¿no? Pero los trata de diferente manera. Es un poco muy brusco, ¿no? Pero todo esto liga un poco porque aquí volveremos a encontrar estas diferencias cuando Dostoyevsky, cómo trata a los personajes franceses, sobre todo los franceses aparecen como el epítome de las personas que se mueven por un interés pecuniario, financiero, material, y en cambio los rusos de esta novela, Alexei y Polina, son personajes que se mueven por amor. Y al final la ruleta no deja de ser una metáfora de lo que es eso que se ha venido a decir el alma rusa, ¿no? Que aunque sea un cliché romántico, algo tiene de verdad, ¿no? La ruleta es un poco lo que ejemplifica o simboliza ese ponerlo todo, apostarlo todo, ser extremista y pasional. Y bueno, voy a leer ya un relato porque no estoy siguiendo el tiempo, no me gustaría robaros tiempo, y voy a ello. Eran las 10:15. Entré en el casino con una firme esperanza y con una agitación como nunca había sentido hasta entonces. En las salas de juego había todavía bastante público, aunque solo la mitad del que había habido por la mañana. Entre las 10 y las 11 se encuentran junto a las mesas de juego los jugadores auténticos, los desesperados, los individuos para quienes el balneario existe solo por la ruleta, que han venido solo por ella, los que apenas se dan cuenta de lo que sucede en torno suyo ni por nada se interesan durante toda la temporada, sino por jugar de la mañana a la noche. Y quizá jugarían de buena gana toda la noche, hasta el amanecer si fuera posible. Siempre se dispersan con enojo cuando se cierra la sala de ruleta a medianoche. Y cuando el croupier más antiguo, antes del cierre de la sala a las 12, anuncia «Les trois derniers coups, monsieur», están a veces dispuestos a arriesgar en esas tres últimas posturas todo lo que tienen en los bolsillos. Y en realidad, lo pierden en la mayoría de los casos. Yo me acerqué a la misma mesa a la que la abuela había estado sentada poco antes. No había muchas apreturas, de modo que muy pronto encontré lugar, de pie, junto a ella. Directamente frente a mí, sobre el paño verde, estaba trazada la palabra «paz». Este «paz» es una serie de números, desde el 19 hasta el 36 inclusive. La primera serie, del 1 al 18 inclusive, se llama «Mank». Pero a mí qué me importaba nada de eso. No hice cálculos, ni siquiera oí en qué número había caído la última suerte. Y no lo pregunté cuando empecé a jugar, como lo hubiera hecho cualquier jugador prudente. Saqué mis 20 federicos de oro y los apunté al pas que estaba frente a mí. «Pandu», gritó el croupier. Gané y volví a apostarlo todo, lo anterior y lo ganado. «Trentan», anunció el croupier. Había ganado otra vez. Tenía, pues, en total 80 federicos de oro. Puse los 80 a los 12 números medios. Triple ganancia, pero dos probabilidades en contra. Giró la rueda y salió el 24. Me entregaron tres paquetes de 50 federicos cada uno y 10 monedas de oro. Junto con lo anterior, ascendía a 200 federicos de oro. Estaba como febril y empujé todo el montón de dinero al rojo y de repente volví en mí. Y solo una vez en toda esa velada, durante toda esa partida, me sentí poseído de terror, helado de frío, sacudido por un temblor de brazos y piernas. Presentí con espanto y comprendí al momento
lo que para mí significaría perder ahora. Toda mi vida dependía de esa apuesta. Es un momento interesante en la trayectoria de Dostoyevsky, ¿no? Cuando escribe El jugador, ¿no? Porque sí. Ha pasado el proceso de escribir Memorias del subsuelo, está trabajando en Crimen y Castigo, ¿no? Ha publicado ya Crimen y Castigo, ¿no? No lo ha acabado. No ha acabado. Esto es de otras momento. Cosas que quería hablar. Gracias por la pregunta, porque me lo has recordado. Él, en el momento que escribe esta novela, este libro tiene un subtexto que esto sí que es perplejidad absoluta, ¿no? Él era muy aficionado a recibir anticipos y cobrarlos y dilapidarlos. Y en el momento en que escribe esto, tiene 29 días para escribirlo, o si no, todos los derechos de sus obras van a caer en manos del editor durante los próximos años. Y él está escribiendo Crimen y Castigo por entregas, y el público está entusiasmado, es muy fiel a esas entregas, pero como tiene que entregar esta novela que todavía no ha empezado, deja eso un poco aparcado para la desesperación de los lectores, y entonces contrata a una joven escenógrafa que se va a convertir en la mujer de su vida, vamos a decir, su segunda mujer y con la que será su albacea literaria y todo. La historia es muy bonita, ella es una chica de 20 y pico años, Dostoyevsky en esta época tiene como 44, si creo recordar, y tenemos a esa pareja metida en una habitación enamorándose a la vez que Dostoyevsky le dicta esta novela que tiene un personaje femenino que es su antiguo amante, ¿no? Entonces, siempre me he intentado imaginar cómo debió ser esa intimidad, todo el subtexto, ¿no?, que hay aquí metido, ¿no? Pero bueno, también luego, cuando realmente luego se casan, curiosamente, Ana Dostoyevskaya y Fiódor emprenden un viaje a Europa y Fiódor acaba, igual que su personaje Alexei, poseído por la adicción al juego y dejándose todo el dinero en la ruleta. O sea que, digamos que tiene una continuación en la vida real que ya estaba prefigurada aquí. Pero bueno. No sé si Jordi quiere desvelarnos uno de sus libros, quizá. Sí, claro. Bueno, yo he escrito algo porque tiendo a divagar. Y cualquier tema que ataco se me vuelve arborescente. Como una de tus novelas. Exactamente. El primer libro que he elegido es de una especie de intérprete de sueños del siglo II, que se llamaba Artemidoro. La interpretación de los sueños se llama. Es claramente la inspiración de Freud, aunque Freud acepta ahí muy de pasada que leyó Artemidoro, porque es exactamente la interpretación de los sueños de Freud, pero de aquella época. Y sospecho, lo estábamos hablando antes de empezar a conversar, que Freud hizo esfuerzos para que Artemidoro quedara fuera del radar de los lectores, porque no le convenía de ninguna manera ese manual tan flagrantemente escrito en su contra. El nombre de Artemidoro significa regalo de Artemis. Artemis o Artemisa era una diosa griega muy venerada que controlaba varios territorios, entre estos el de la cacería y el de los animales salvajes, que es el que más interesa aquí, porque los sueños son, desde cierta óptica, fieras que, bien conducidas, pueden servirnos, sernos útiles, pero que si las tratamos mal pueden aniquilarnos. Tomemos en cuenta que más o menos 8 horas de cada día estamos a merced de nuestros sueños. Una tercera parte de nuestra realidad es soñada. Y Artemidoro, al hacer esta cuenta elemental, se puso a investigar cuáles eran los sueños comunes y a desmenuzarlos en este libro, que es más bien una guía o un manual. Al mismo tiempo, el libro es una fuente impagable de información sobre las ambiciones, las pulsiones y las repulsiones,
los miedos y los deseos de la gente del siglo II. Y esto se debe, queda claro después de leerlo, a que una sociedad es lo que sueñan sus individuos. Los sueños, según Artemidoro, tienen un valor profético o premonitorio. Esta sería la gran diferencia con Freud. Los considera una rama de la mántica, ese conjunto de prácticas diversas que sirven para adivinar el porvenir. Nos habla de los sueños donde aparecen cejas, ojos, orejas o manos, y aventura a partir de esto una premonición. También se ocupa de los que sueñan que tienen cabeza de animal o de los que la tienen vuelta del revés. Un sueño, imagino, típicamente del siglo II. Y dedica un largo capítulo a los sueños sexuales, que excluyendo a los esclavos que había en aquella época, podrían funcionar en el siglo XXI perfectamente. También se ocupa de quién se mira en el espejo o de quién se arregla los cabellos y de quién sueña con un león manso que mueve la cola, lo cual es, nos dice, una buena señal. Este es el primer desvelo que contiene mi lectura. El segundo es de mis dos desvelos mi favorito, que es en el cual he enfocado toda mi atención. Tiene que ver con Artemidoro, porque así como Artemidoro veía en los sueños a estas fieras que pueden o ayudarnos o perjudicarnos, André Breton utilizaba los sueños para escribir sus obras, no solamente esta de la que voy a hablar en un momento, sino cualquiera de sus libros. André Breton era el líder del grupo surrealista, además de un enorme poeta francés, que escribía, según contaba, una cosa que perturbaba mucho a Freud, que plagió un poco a Artemidoro. Decía que escribía con escritura automática, es decir, se sentaba y sin ninguna conexión con la conciencia, esto es lo que él decía, pues paría sus obras, ¿no? Así están hechos todos sus libros, excepto el Manifiesto Surrealista, y yo sospecho que tampoco este, El amor loco, del que voy a hablar a continuación, porque le tomó más de 3 años escribirlo, y me parece que 3 años de escritura automática es demasiado, ¿no? ¿Quieres decir tú? No. ¿Sigo? Sí. Vale. Como queráis. No, a mí me parece bien. Sí. Bueno, voy a El amor loco, de André Breton. Es un libro lleno de maravillas, escrito, como les decía, por uno de mis grandes héroes literarios, que es este poeta francés. Independientemente de lo que se logre o deje de lograrse, lo magnífico es la espera misma. Esta idea del poeta que leemos en El amor loco va a contrapelo de nosotros, los habitantes permanentemente desesperados del siglo XXI. Todo nos surge, todo lo queremos ya, y eso nos impide reconsiderar la espera desde el punto de vista del poeta. No como el tiempo que se desperdicia en lo que sucede, lo que nos surge que suceda, sino como el remanso en el que estamos mejor predispuestos para el hallazgo, para ese acontecimiento inesperado que puede enriquecernos la vida. Todo esto que les estoy contando es parte del amor loco. Breton salía a la calle con un talante que llamaba comportamiento lírico, una radical disposición a dejarse seducir, llevar, secuestrar por cualquier indicio invisible para los distraídos que lo condujera al hallazgo. Como si estuviera perdido y alguien viniera súbitamente a darme noticias acerca de mí mismo, escribe el poeta.
Alguien o algo, añadiría yo, pensando en el método de Leonardo da Vinci, primo hermano del comportamiento lírico de Bretón, que enseñaba a sus alumnos a descubrir la maravilla que esconde una grieta en la pared, una mancha de vino en el mantel o un islote de musgo en una piedra. Lo que intentaba el poeta era sacar a la superficie toda esa realidad que está ausente de ordinario, no porque no exista, sino porque nadie sabe verla. El espíritu solo se mantiene alerta y vivamente solícito por la necesidad de desplegarse en presencia de los objetos, en tanto que permanezca en estos algo de misterio que todavía no haya sido revelado. Esta idea de Hegel, que anota Bretón en su libro, establece el misterio como uno de los fundamentos del hallazgo que decíamos al principio, suele salir a flote durante los fructíferos periodos de espera. A lo encontrado hay que respetarle su misterio. No hay que diseccionarlo, como nos orilla Google a hacer con cualquier cosa, sino apreciarlo por lo que es, lo mismo si se trata de un tornillo que del amor de tu vida, esa persona que, si te empeñas en descubrir su misterio, perderá su maravilla. El gran vector del amor loco es el enamoramiento. Bretón proponía que para saber cómo será tu pareja verdadera o para comprobar que la has encontrado, hay que hacer un esfuerzo de memoria para recordar qué característica te gustaba de cada una de tus parejas anteriores. El amor definitivo será la suma de estas características. El amor loco es una aventura literaria en la que Bretón decodifica a su manera el fenómeno amoroso, echando mano de la poesía, el esoterismo, la sincronicidad, la mitología, la magia, la autosugestión. El poeta concibe los amores del pasado que nos han llevado hasta el amor como un mapa en el que podemos rastrear los elementos, gustos, pulsiones, debilidades, referentes, condicionamientos genéticos, químicos, culturales, etc., que hacen que nos guste una sola persona sobre todas las demás. El método interdisciplinario de Bretón para decodificar el fenómeno amoroso se fundamenta en una de sus líneas maestras. El mundo es un bosque de indicios. Quien no observa con atención lo que sucede a su alrededor vive al margen del hallazgo. Bretón iba por la vida buscando el significado oculto de las cosas. El hallazgo, los objetos que se encontraba en la calle tenían siempre un significado ulterior. Incluso las piedras, los trozos de ferralla, los pedazos de madera. Eran célebres entre sus amigos las caminatas que hacía el poeta con Giacometti, el escultor. Recorrían las calles de París como si fueran andando por un bosque de indicios, donde no solo buscaban objetos, también situaciones y desde luego personas. Caminar por el bosque de indicios es imprescindible para poner en funcionamiento el azar objetivo, uno de los conceptos predilectos de André Bretón, sin el cual disminuye la posibilidad del hallazgo. El azar objetivo es la coincidencia entre lo que la persona desea y el mundo, ese bosque de indicios, le ofrece. Es un azar que, gracias a la atención que ponemos a nuestro entorno, nos está destinado, digámoslo así. El historial de nuestras relaciones amorosas, el mapa que forma la cualidad cardinal de cada uno de los amores del pasado, tiene en el azar objetivo su complemento, pues son mejores los hallazgos cuando se va por la vida como por un bosque de indicios predispuestos para el descubrimiento. André Bretón hizo el ejercicio de recapitular la cualidad cardinal de cada una de las mujeres que había conocido
y el resultado fue Jacqueline, la suma de todos sus amores que está consignada en El amor loco. Y a partir de lo cual leeré una parte de su encuentro con Jacqueline. Aquella joven que acababa de entrar parecía como rodeada de un vapor, vestida de fuego. Todo se decoloraba, se helaba junto a esta tez soñada en un acorde perfecto de herrumbe y de verde. El antiguo Egipto, un pequeño lecho inolvidable trepando por el muro interior de un pozo muy viejo, el más vasto, el más profundo, el más negro de todos a los que me he asomado, en Aviñón, en las ruinas de una espléndida villa del siglo XIV francés, abandonado hoy a los bohemios. Esa tez oscilaba, oscureciéndose del rostro a las manos, en un abanico de tonos fascinantes entre el sol extraordinariamente pálido de los cabellos en ramo de madreselva, bajaba y alzaba la cabeza, distraída, y el papel que había pedido para escribir, en el intervalo de un vestido que ahora me resulta tan conmovedor, quizá porque ya no la veo. Era una persona muy joven, pero este signo distintivo no se imponía, sin embargo, a primera vista, debido a la impresión que producía de desplazarse en pleno día bajo la luz de una lámpara. Ya la había visto entrar dos o tres veces en aquel lugar, en cada ocasión se me había anunciado, antes de ofrecerse a mí, a mi mirada, por no sé qué sensación de estremecimiento de hombro a hombro que llegaba ondulante hasta mí, atravesando aquella sala del café desde la puerta. Ese movimiento, en la medida misma en que, tratándose de una presencia vulgar, adquiere rápidamente un carácter hostil, sea en la vida o en el arte, me ha advertido siempre de la presencia de lo bello. Y puedo decir que en este lugar, el 29 de mayo de 1934, esta mujer estaba escandalosamente bella. Bueno, hemos paseado por el amor de Dostoyevsky, sí, y la ludopatía, ¿no? Sí. Hemos visto algunos de los sueños de Artemidoro y ese carácter profético. Me gustó la idea esa de soñar con una cabeza de animal, ¿no? O incluso con esa cabeza vuelta del revés. Y finalmente hemos visto Bretón, hemos visto El amor loco, que es una novela publicada, creo, en el año 1937, y creo que Marta nos va a proponer una mirada un poco anterior. Me vuelvo otra vez al siglo XIX. Sí, o sea, sí. Tú nos vuelves al realismo. Sí, realismo, y esta obra sobre todo es naturalista. Curiosamente, cuando lo elegí no era consciente, pero luego he visto que dialogan bien estas dos obras. Esta es del 1866 y esta de 1886, o sea que hay una diferencia solo de dos décadas. Recuperando la etimología que tú antes decías de Perplexitas, pues ahora estaba pensando que El jugador es una novela de enredos, todo el rato es una trama que no deja de embrollarse, y Los pazos de Ulloa es un poco lo mismo también. Y pensaba, mira qué curioso, porque yo aquí me he salido un poco de mi zona de confort, acepté como esta propuesta también como para decir, pues voy a leer a esta mujer que no sé por qué no la había leído antes. Bueno, luego he visto que realmente Emilia Pardo Bazán cayó en el olvido durante mucho tiempo. Seguramente algo tiene que ver el franquismo y todo esto, ¿no? Y en los 60, desde el exterior, académicos anglófonos dijeron, esta mujer es fascinante, solo se puede comparar con George Sand, con Virginia Woolf, con todas estas, ¿no? Y bueno, curiosamente cuando empecé a leerla, me dio un aire muy de novela rusa, o sea, empieza de una manera que me recuerda mucho a Las almas muertas de Gogol, ¿no? Lo importante que es el carruaje y todo esto. Bueno, y para empezar voy a leer solo un fragmento, luego seguiré hablando para que veamos cómo suena esto. Así empieza el libro, arranca así.
Por más que el jinete trataba de sofrenarlo, agarrándose con todas sus fuerzas a la única rienda de cordel y susurrando palabritas calmantes y mansas, el peludo Rocín seguía empeñándose en bajar la cuesta a un trote cochinero que desencuadernaba los intestinos, cuando no a trancos desigualísimos de loco galope. Y era pendiente de veras aquel repecho del camino real de Santiago a Orense, en términos que los viandantes, al pasarlo, sacudían la cabeza murmurando que tenía bastante más declive del no sé cuántos por ciento marcado por la ley, y que, sin duda, al llevar la carretera en semejante dirección, ya sabrían los ingenieros lo que se pescaban, y alguna quinta de personaje político, alguna influencia electoral de grueso calibre, debía de andar cerca. Iba el jinete colorado, no como un pimiento, sino como una fresa, encendimiento propio de personas linfáticas. Por ser joven y de miembros delicados, y no por tener pelo de barba, pareciera un niño, a no desmentir la presunción sus trazas sacerdotales. Bueno, me voy a parar aquí ya, pero es solo para que veáis cómo introduce al personaje principal, que es Julián. Es un cura que es enviado a estos pazos de Ulloa. Los pazos, como sabéis, un tipo de casa señorial gallega, y es la mirada perpleja en cuanto extrañada, ¿no? Igual que en El jugador de Dostoyevsky tenemos a Alexei, que es alguien que está empotrado en una familia sin pertenecer a ella, aquí también recurrimos a, como vemos, es que es un recurso muy, muy útil, ¿no?, para una novela, alguien que viene de fuera y va a entrar en un mundo cerrado y propio. Y bueno, entramos al pleno naturalismo, hay muchos detalles sórdidos, hay muchos personajes muy bien dibujados. Julián va a ir a hacer de administrador a la finca del marqués de Moscoso, y él se encuentra allí, lejos de encontrarse a todo un señor, es pues como a una familia, como con unas formas un poco atrasadas, una manera de hablar un poco salvaje. Hay una escena muy famosa en que el cura se queda horrorizado de ver cómo le están dando de beber vino al niño, a un niño pequeñito que hay, que aparte, bueno, es el hijo de este marqués y de su amante, que vive junto con su mujer. Bueno, es todo un montaje bastante curioso que deja a Julián totalmente perplejo. Y bueno, me ha interesado mucho, sobre todo, ver de qué manera Emilia Pardo Bazán desarrolla personajes femeninos, ¿no? El personaje de Isabel, que es la amante y la hija del criado, del marqués, es un personaje realmente con mucho carácter, lejos, ¿no?, de un papel convencional. Y bueno, y esto me lleva a reivindicar, que de hecho ya se ha hecho bastante el año pasado, la figura de Emilia Pardo Bazán, porque el año pasado se cumplió el centenario de su nacimiento, y esta mujer luchó porque todas las mujeres tuvieran derecho a la educación. Tuvo la suerte de tener un padre cero machista, que debía ser algo muy poco común en esa época, y que le dijo a su hija de bien pequeña, le dijo: si te dicen que tú no puedes hacer algo que hace un hombre, no lo creas, porque no puede haber moral diferente para los dos sexos. O sea que ella luego se divorció, se fue a Madrid, y curiosamente Emilia Pardo Bazán, en el año que escribe esta novela, ella está leyendo literatura rusa. De hecho, Emilia Pardo Bazán viajaba bastante por Europa, sobre todo a París, a investigar las corrientes artísticas de ese momento, y ella queda prendada, ¿no?, de la novela rusa. Al año siguiente de acabar esta novela, en el Ateneo de Madrid hace unas famosas conferencias sobre la literatura rusa, la novela rusa y la Revolución Rusa, las titula, y de lo que saldrá luego un libro, me parece que en tres volúmenes. Y bueno, me ha parecido muy curioso al final traer a una escritora española que en esta obra hace una cosa que puede parecer a priori local, ¿no?, porque se va a una Galicia rural y nos la va a enseñar, pero es así como está haciendo ella novela europea, es como así está más cerca de los novelistas rusos, es como está más cerca de los franceses, yendo a lo local y apostándolo todo a un psicologismo, a una manera de mirar. Hay mucha comicidad aquí, es muy divertida.
Y bueno, ya os digo, el año pasado, con el centenario, ha sido muchas las personas que hemos leído por fin a Emilio Pardo Bazán y creo que seguiremos haciéndolo. ¿Cómo llegaste, por ejemplo, a esta novela de Bretón, ¿no? Porque el surrealismo y todas sus variantes, digamos, tuvieron una repercusión y una importancia durante unas décadas, pero tengo la sensación de que son autores por redescubrir por generaciones, quizá como la mía, ¿no? ¿Cómo llegaste a esta concretamente? ¿Llegaste a través de Nadja o los vasos comunicantes? No sé. Bueno, es un tema casi geográfico. En México, por reacción a los Estados Unidos y porque los gobiernos sucesivos durante el siglo XIX eran positivistas, es un país afrancesado. Es decir, la gente de mi generación ha preferido siempre los autores franceses que los autores en inglés, sobre todo los de Estados Unidos, que es el país opresor a toda esta historia, ¿no? Y yo siempre he sido muy admirador de la literatura francesa y sobre todo de esta época, porque me parece el último gran movimiento literario, un movimiento importante que además tenía una dimensión política también, ¿no? Era gente muy de izquierda, muy comprometida con el Partido Comunista, además de que eran artistas de verdad, ¿no? De todos los ismos que había en esa época, estos son mis preferidos porque son los que tienen más sustancia. André Breton, como decía hace un rato, era, para empezar, un poeta extraordinario. Y llegué a él porque me he leído toda su obra. De hecho, cuando era muy joven me metí a estudiar francés para poder leerlo en su lengua original. Esas siempre han sido todos los de ese, pero desde Luis Buñuel hasta André Breton ha sido una inspiración para mí. Y cuando me puse a elegir mi desvelo, pues dije, este es mi desvelo total. Además, la teoría amorosa que contiene, que yo aquí he más o menos destrozado porque es mucho más compleja, siempre me ha parecido como un método a seguir, ¿no? Y comentabas la importancia de Breton y los autores franceses, y en el caso de Marta creo que es obligada la pregunta de por qué la filología eslava y por qué Rusia, porque creo que los que hemos estudiado un poco de ruso, solamente para saber el alfabeto, ¿no? Como es mi caso, llegamos al ruso gracias a la literatura y la cultura rusa. Uh-huh. No sé si en tu caso fue una fascinación lingüística y literaria, o literaria después lingüística, porque además uh-huh. hay una, que te voy a contar, una gran diferencia entre las dos visiones, ¿no? Y sí. Cuando empiezas a descifrar los textos en ruso, te das cuenta de ese abismo. Uh-huh. Bueno, en mi caso no hay nada épico que contar, ni tengo ascendencia rusa ni nada. Únicamente hice una carrera aquí, además en Barcelona, que era Humanidades, que nos daba una visión un poco panorámica de todo, y allí recuerdo que leí los dos primeros títulos de literatura rusa, que eran Apuntes del subsuelo de Dostoyevsky y La muerte de Iván Ilich de Lev Tolstoy. Claro, yo creo que ahí me engañé porque empecé por dos libros muy cortos con respecto a la producción de estos dos autores, que luego, como sabéis, tienen libros muy voluminosos, ¿no? Pero, claro, después de una carrera así, que realmente salida inmediata no tenía, pues decidí hacer otra que en principio tampoco es que pintara que iba a tener mucha salida, que es filología eslava, que es una carrera que también estudié aquí en la Universidad de Barcelona, que ahora ya no existe, tristemente, ¿no? Pero yo entré por la fascinación por la literatura y luego me encontré con el escollo de la lengua, porque una cosa es leer literatura rusa en traducida y otra cosa es vértelas con los vericuetos de la lengua rusa, que
Hubo muchos momentos al principio que decía, ¿dónde me he metido? Yo que me apeo y ya está. Y me acuerdo que tenía pesadillas de imaginarme en Rusia perdida, intentar llegar al hotel o a la residencia donde estuviera y que nadie me entendía. O sea, tuve como conjurar unos miedos y bueno, seguí adelante y al final, pues mira, acabé traduciendo muchos títulos de literatura rusa. Bueno, supongo que era la sensación de pavor más que perplejidad, sí, ¿no? Cuando era pavor. Soñabas, ¿no? No sé, sí, si Artemidoro hubiera dado alguna pista de, seguro que sí, de lo que estabas soñando. Seguro. Y qué significado tendría en tu vida. Sí, bueno, o sea, lo de Artemidoro es curioso porque te das cuenta que la gente entonces soñaba otras cosas, ¿no? Cosas como las relaciones amorosas han sido siempre las mismas, ¿no? Somos el mismo animalillo que éramos antes, el siglo II, por ejemplo, pero el resto de los sueños son verdaderamente interesantes, ¿no? No sé, a lo mejor si hubiera un psicólogo aquí me diría, pues estás muy equivocado, porque lo de hoy es la gente que sueña que le salen cuernos, como era uno de los sueños de Artemidoro, ¿no? Claro, yo creo que nuestros sueños son muy productivos en el sentido de que, como todos estamos empeñados en hacer cosas, nuestros sueños al final son un poco en esa lógica de productiva, ¿no? Pero no sé si en la época de Artemidoro había el sueño bifásico. ¿Sabes esto? Que dormían 3 o 4 horas seguidas, luego se despertaban y estaban como 2 horas haciendo el amor, leyendo, inspirándose, yeah, y luego volvían a dormirse. Esto eran los romanos, no sé si sí, por ahí debía ser así. Bueno, él estaba más, más interesado en el significado, pero como un instrumento adivinatorio, sí, ¿no? Eso, claro, eso era lo que le interesaba, ¿no? Claro. Y luego el surrealismo, digamos, utiliza el valor del mundo onírico para trasladarlo a la literatura, ¿no? Totalmente. Y que es algo también, digamos, cuestionado ahora, ¿no? Sí. Todos conocemos autores y bueno, novelistas, etcétera, que comentan que no se pueden utilizar los sueños, ¿no? Que es como hacer trampas cuando, sí, se escribe sobre sueños. Sí, yo me acabo de dar cuenta ahora que estaba leyéndoles este texto que quizá el nexo entre mis dos libros es Freud, claramente, porque se dedicó a desaparecer a uno y a denostar al otro. Ah. Él está en medio. Bueno, Freud también se inventó un cuento, ¿eh? Con Dostoyevsky, sí, el padre. Ah, que, bueno, es verdad, sí, tiene un ensayo, sí, sí, de, sí, los hermanos, sí, Karamazov. Sí, sí, que decía así que el patriarca de los hermanos Karamazov en realidad era el padre y que lo habían matado sus siervos porque era un ser muy malvado y tal y cual. Y todo esto en investigaciones recientes pues está bastante en tela de juicio, o sea, que Freud era muy, sí, bueno, pero creo que es bueno, creo que era un buen literato, ¿no? Porque esto de tener, sí, mucha invención está yo creo que bien. Tenía más de chamán que de científico. Sí, ¿no? Y luego su vida privada no ayudaba. Estaba casado pero enamorado de su cuñada, y dices, bueno, ¿y cómo me vas a decir tú? Eso sí que me hubiera gustado leerlo, tendría que haber escrito una novela, ¿verdad?, de eso, pero mira. Sí. Pero no sé si ahora estáis escapando ya del terreno de la perplejidad, ¿eh? Sí. Bueno, mira, yo quería poner aquí en la mesa un concepto ruso que es la ostrañeñe. La ostrañeñe es el extrañamiento. Víctor Sklovsky, el formalista ruso, se dio cuenta de que esto era un recurso literario que muchos escritores utilizaban, algunos conscientemente, otros inconscientemente, que es eso de repente mirarlo todo con extrañeza. Lev Tolstoy es un artista en esto, ¿no? De repente pararte a mirar tan de cerca algo que lo empiezas a ver todo muy extraño. Esto en la literatura va muy bien y yo creo que sí que casa algo con la perplejidad, ¿no? Y aquí, mira, Emilia de Pardo Bazán, hay una mirada extrañada todo el rato, que es lo que le da la tensión y la tersura a la prosa y te dan ganas de continuar. ¿Tú qué piensas del extrañamiento? Yo creo que es el fundamento de la literatura, ¿no? Sí. ¿No? El empeño del novelista, digamos, es presentar un mundo interesante que tenga al lector pegado al libro, no importa que sea ficción o realidad,
Lo importante es justamente eso, tener una mirada oblicua sobre la historia que estás contando, que es esto, una mirada extraña, un extrañamiento. Sí. Estoy de acuerdo, totalmente. Esta idea como de desautomatizar la mirada. La mirada, ¿no? Sí. Si no hay extrañamiento, no puedes hacer que el lector vea de otra manera. Entonces, si no hay desautomatización de la mirada, es muy difícil hacer un texto literario, ¿no? Yo creo. Sobre todo también lo sabemos. ¿Cómo es la palabra? La palabreja es astrañeñe. Astrañeñe. Extrañamiento. La voy a utilizar algún día para hacerme el interesante. Sí. Me gustaría mencionar que la segunda sesión del ciclo será en Madrid, en la librería Alta Marea. Van a participar en ella Ray Loriga, Margarita Yakovenko y Beatriz Nogal, y será una sesión dedicada a la soledad. Y para que los autores no se sientan solos, digamos que vamos a invitar al público virtual, ¿no?, que se desplace a la librería Alta Marea de Madrid el día 17 de marzo, es decir, dentro de un mes prácticamente. Por mi parte, os doy las gracias a Jordi y a Marta por todo lo que habéis aportado hoy. He estado muy cómodo con vosotros, así que gracias de nuevo y gracias también a todos vosotros. Muchas gracias. Gracias.